La doctora Carolina Tanco, directora de la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile, médico geriatra, se ha especializado dentro y fuera del país, es experta en demencia, en neurorehabilitación y manejo del dolor crónico. Actualmente se desempeña como médico jefa del Instituto de Rehabilitación del Hospital Clínico Mutual de Seguridad. Así que. Muchas gracias, doctora, por su presencia hoy día. Espero que todas podamos sacarle el máximo de provecho. Como decía la Paula y decía Mario, bueno, yo soy geriatra de especialidad y me he desempeñado mucho en las áreas de, eh, que tienen que ver con dolor y principalmente en neurorehabilitación en general. Y para esto es muy importante el manejo adecuado de, eh, bueno, valga la redundancia del dolor, porque cuando en realidad no tenemos dolor es cuando podemos... Eh, movernos mejor, ¿cierto? Es cuando podemos desempeñarnos mejor. Y no solamente, y esto a modo de, de una introducción bien desde lo personal, invitándolos a, a una reflexión, que para ser eh, funcionales en nuestra vida, para ser felices y ser quienes queremos ser o quienes alguna vez pensamos que queremos ser, una de las cosas básicas es no tener dolor. Más allá, incluso diría yo, que, que tener salud, porque a veces uno tiene salud y tiene obstáculos en la vida, y esto en un ámbito físico, biológico, pero también en, en un ámbito a veces espiritual, íntimo, ¿cierto? Pero ya cuando hay dolor, es tan inmovilizante el dolor físico y el dolor psicológico también, que en realidad uno no puede avanzar, eh, no puede avanzar en ningún aspecto. Incluso es más, no puede autovalerse. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha tenido ese típico lumbago, que es súper frecuente, ¿cierto? ¿O alguno de ustedes ha tenido algún dolor inmovilizante o no? A ver, levanten las manitos ahí como en el, en el, en el puede ser virtual o la manito real. Ya, es súper heavy tener un dolor inmovilizante porque uno empieza a experimentar primero el dolor físico. La mente empieza a decir, ¿por qué tengo este dolor? Vas buscando explicaciones. Y después ya hay una etapa en que empiezas a sentir rabia como contigo mismo, porque no puedes manejar esta situación, no puedes controlarla. Y a veces te tomas los medicamentos, acudes a un médico, pero aún así te sigues sintiendo muy mal y te vas sintiendo invalidado. Y es un sentimiento que parte desde uno mismo pero también a veces cuando el medio es adverso, el mismo medio dice, ah, ya de nuevo está ahí con un dolor o de nuevo te molesta. Entonces, te van cuando esto empieza a repetirse en el tiempo, te va marginando también. ya Esto es algo súper, súper importante porque son fenómenos que son individuales, pero también el dolor es un fenómeno social importante y que... Cursa también con algún grado de estigmatización, no solamente de uno hacia sí mismo. Desde la, desde la misma autoestima, sino que también muchas veces es social, como los otros te ven. ya. Además, que esto tenemos que tener en claro que es una perspectiva, un constructo individual y social que tiene que ver con la época en la que nos ha tocado vivir. ¿ya? Probablemente en años venideros esperamos que el dolor no sea tan estigmatizado o tan invalidante, porque también van a ir avanzando las terapias, y la manera de comprenderlo. Y un poco con esto quiero abrir eh, para que vayamos desmitificando el dolor. Mi promesa, cuando inicié la, la, la presentación, ¿la ven bien? Sí, doctora. ¿Sí? Que... Eh, y, y el título decía relación con que el dolor no te duela, ¿cierto? Y es un poco mi promesa. Porque es mi promesa porque en realidad lo que tenemos que hacer nosotros es eh, para hacer que el dolor exista, pero no te duela, desmitificarlo, acercarnos desde el conocimiento. Existen muchos falsos paradigmas respecto del dolor puntualmente en la persona mayor y que hacen que nunca lo podamos enfrentar como un problema, como un desafío, como algo que se puede mejorar. ¿Ya? No sé si esto les pasa habitualmente desde ustedes como pacientes hasta eh, como actores de salud, porque también pasa muchas veces que uno también cae en esto de la estigmatización. Ah, pero es que de nuevo está con dolor, es que no se le quita nunca, ¿cierto? Y empieza a ser como un fenómeno psicológico así de arrastre. Entonces, tenemos que tener súper claro que estas cosas son falsas. Miren, si quieren, pueden en esta parte. Eh, poner o no su micrófono, pero la idea es que yo voy leyendo así como la, la frase y digamos todo falso, porque es una buena forma de, de que sea como más integrativo y se vaya grabando más, ¿ya? Entonces, ¿es normal que las personas mayores Mi tengan no. dolor? Sí. Ya, vamos a corear todo. Falso, 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 falso. o no, falso, manifieste. Falso. No falso. Es falso. No es normal. Hemos durante mucho tiempo normalizado que las personas mayores tienen que vivir con dolor. Y vienen esas expresiones como, yo les voy a decir algunas, y si ustedes tienen alguna en su boca también, o, o en la punta de la lengua, díganlas por favor en su micrófono. Miren, el hácete una frieguita con el carné. Esa es un clásico. Uno llega, uno llega a, desde el desde la reunión familiar con amigos hasta el médico y uno dice Do doctores que me duelen las rodillas y entonces te dice ya pero es que hágase una friguita con el carné. eso no puede así. ser no sí, puede claro. ser por favor y eso si uno lo desmenuza es como que te están diciendo ya así si por por mayor por viejito te tiene que doler algo no no es real ya ahora estamos esto haciéndolo así lúdico para quitarle un poco el dramatismo pero hay casos dramáticos en que en realidad una persona por dolor por ejemplo ha caído en inmovilidad y ha quedado en silla de ruedas porque no se le hizo una activación en el minuto adecuado o porque no se le dieron correctos tratamientos cierto ya yeah. también otra expresión que es muy falsa que eh, cuando uno es mayor o persona mayor, ya no hay tratamiento para algunos dolores. Ya digamos todo falso, 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 falso. falso. falso, falso. El, el dolor siempre, chicos, siempre se puede tratar. A veces vamos a llegar a un cero dolor, que es lo que queremos. Pero a veces podemos bajar dos o tres escalones. O a veces podemos hacer que el dolor esté... Algunos días y algunos no. Ven que puede el tratamiento ser curativo o no, pero siempre se puede tratar. Y esto es importante que sepan que esto es a cualquier edad. Hoy en día, en realidad, tenemos mucho apoyo de la industria farmacéutica, sí. incluso de, de medicina que hoy en día se denomina como holística, ¿cierto? En que muchas técnicas han avanzado para apoyar también el dolor, ¿ya? ya. Otra, otra falacia. Si me duele es porque de alguna forma me lo merezco. Por favor, aquí Falso. díganlo todos de corazón. Falso. 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 Ya. Falso. Esto es súper importante. Por algo hay más mujeres en este grupo y hay un solo bendecido. ¿O ¿No? Mario, eres el único hombre, ¿no? Sí. Sí. ¿Saben por qué? Porque el enfrentar el dolor, el verbalizar el dolor, también en la cultura latina está muy arraigado al género femenino. Y no es que el hombre no lo sienta, es que no lo dice muchas veces. ¿eh? O como ellos dicen, se lo guardan, que no, no, no sé cómo tú puedes guardar el dolor, porque en realidad es una fomedad. Guarda alguna cosa interesante, pero no te guardes el dolor. Sí. Y tampoco las mujeres no tenemos por qué guardarnos el dolor. Y no es que seamos sensibles, ojo, es mentira, y no es que nos lo merezcamos. Las mujeres tenemos todavía una educación en general en Latinoamérica muy culpógena. Y esto es algo que tenemos que sincerar en nuestra cultura y que tiene que ver con una raíz gambre religiosa, cultural, de, de millones de factores. pero sí es. Y muchas veces las personas, personas mayores que están sufriendo dolor o en cualquier edad de la vida caen en esto de pensar que si tienen dolor, es porque de alguna forma o en algún minuto de la vida hicieron algo para sí merecer eso. eso. ¿Cierto? Así es. ¿ ve? si sí es verdad? Sí, entonces sí. también nosotros que estamos como aprendiendo que en esta clase es como que algo te castigó alguien ah, te sí. castigó como que Dios te lo mandó y por eso ah, te duelen sí. las caderas la rodilla y tenés que soportar y eso no es verdad ya esto es acercarnos desde el conocimiento o sea no hay que tener miedo a verbalizar cuando uno le duele y no hay que tener miedo en ir al médico en pedir ayuda y no hay que tener miedo también uno en el rol de agente de salud, en el rol de, de hijo, en el rol de padre, preguntarle al otro si lo ve afligido, si tiene algún dolor, porque también sí. es algo que no se conversa. Nadie dice, hola, y después dice, oye, eh, no sé, pues está en un asado, ¿y cómo ha estado el dolor de la rodilla? Y ahí sale eso, ¿no? He estado pal gato o he estado bien, o sabes que me he ido mejor en un tratamiento. Y a veces uno con una simple palabra de las personas que tenemos más conocimiento, es increíble que podemos cambiar el curso del síntoma en la vida de esa persona, ¿ya? ¿Ya? Aquí, 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 Eso, uno les dice, oye, despierta, no es normal que tengas dolor, tú puedes estar mejor, Así Usa es otro médico, busca un equipo, algo pasa, ¿ya? Después, otra cosa, otra falsedad, ya he vivido mi vida, así es que no, no importa no, mucho no. si me duele. Eso es falso. falso. Ya. Siempre importa tener o no tener dolor. Incluso miren, incluso si estamos agonizando, importa cómo vamos a llegar a ese a, minuto de partida, ese, ese camino. No tenemos por qué transitar con, con sufrimiento y dolor. Así es. El dolor es una enfermedad, el sufrimiento como se dice es opcional. Y el sufrimiento pasa por muchas cosas, desde cuánto te duele físicamente hasta cómo uno ha aprendido psicológicamente a entender su enfermedad. Y eso es vivir algo muy ella. importante, vivir, vivir con, con ello. Sí. Y transmitirlo también a algún ser querido que pueda estar en esta situación, ¿ya? Es. Otra falsedad. En la vida siempre hay problemas, así que hay que aguantar no más. Eso no. es no. Falso. 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 Las rocas aguantan. En la vida siempre hay problemas. Así a veces es. los vamos a superar bien, otras no los vamos a superar, a veces los vamos a superar mal. Pero el dolor hoy en día no es parte de un problema. Es una enfermedad, es una patología y que debe ser consultada al especialista. Ven que todo esto es importante porque uno mentalmente va entendiendo que el dolor históricamente ha sido considerado sí, como casi que un designio divino, sí. casi que algo que alguien te dijo que eso era tu karma, eso era tu pecado o lo que ustedes quieran, pero no lo es. Y hay que ser súper, yo creo que aquí ir a la médula central, partir hablando de estas cosas con sus pacientes. Porque si ustedes parten hablando de estas cosas, se van a dar cuenta que muchos de ellos tienen internamente estas preconcepciones, estas falsedades, y por eso los tratamientos muchas veces no son lo suficientemente buenos. Porque a sí. lo mejor no se toman los tratamientos porque piensan que alguien... Les está diciendo que deben sentir dolor. Son cosas súper profundas. No nos no juzguemos al el otro. Dolor. No nos riamos del otro. Porque a veces uno dice: es imposible que lo crean. No lo puedo creer. Pero hay que estar en la mente del otro que ha vivido muchos años a veces con este dolor. ¿Ya? Sí. En la otra falsedad: el dolor es parte de la vida. Falso. 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 En la vida hay cosas que nos duelen. Sí, pero el dolor no es parte de la vida. Nosotros no vinimos a un valle de lágrimas, como dice la Biblia. No es así, señores. ¿Vamos a tener dificultades? Sí, pero en la vida se puede y se debe ser feliz. Y si usted tiene dolor, no va a ser feliz. Porque si usted es feliz, va a ser feliz a otros, va a ser activo en la sociedad. O sea, hay muchas cosas lindas que te esperan en la vida. ¿Ya? Y qué problemas van a haber o dificultades Siempre. o enfermedades, porque hagamos la diferencia, pueden haber, van a haber, pero el dolor no es parte de la vida. ¿Ya? Otra falsedad, yo no puedo aspirar a más en la vida. Eso es falso. falso. Esto es algo también súper importante. Hay muchas personas que tienen enfermedades, a veces no tan difíciles o no o incluso enfermedades que no son consideradas todavía enfermedades ¿eh? por la mayoría de las personas como la obesidad. También. La obesidad acarrea mucho dolor físico. Te duelen las articulaciones, te duele la columna. A veces incluso hay umbrales de dolor que son mucho más bajos en las personas, por ejemplo, obesas. Entonces eso hace que les duela la piel, cualquier golpe les duele. Y ellos dicen, es que yo no puedo aspirar a más en la vida porque estoy así, porque tengo este problema, eh, en el fondo, yo me lo busqué y eso no es verdad. Así que es importante también eso, eh, verbalizar. ¿ya? Y también la otra falacia que es bastante bastante común, común y que uno cae en esto es ay no si falso? ya se me va a quitar eso es falso hay un periodo de dolor fisiológico y normal cuando uno se pega se hincha un tobillo puede ser normal el dolor los siete primeros días los quince primeros días pero Cualquier dolor que dure más de un mes, anótenlo bien, no es normal. Eso ya se define como dolor crónico. Y el dolor crónico ya no es reactivo a una lesión a, o a un, una noxa. Dentro de esto están los golpes, las caídas, están las lesiones que incluso se producen de manera espontánea, por ejemplo o las secundarias a algunas enfermedades, como por ejemplo las enfermedades como la artritis reumatoide, que se caracteriza por inflamar mucho nuestras articulaciones. ¿ya? Entonces, lo importante es a través de todas estas falsas preconcepciones reconocerlas y sacar el sufrimiento y dejar el dolor como una patología. Y esto es algo que yo aquí, a los que son agentes de salud, les recomendaría estar siempre hablando con sus pacientes, desde el inicio en la terapéutica hasta el día que los den de alta. Incluso cuando los vuelvan a controlar y estén muy bien y sean pacientes ya que conozcan su patología. Porque al ser humano se le olvida esto. A todos se nos olvidan estas cosas. Porque hay veces en que efectivamente la vida. En paz dura estamos enfocados en otras cosas y necesitamos el volver a mirarnos a nosotros mismos. Bueno, las definiciones de dolor han ido cambiando a lo largo del tiempo y es la IASP que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor la que lleva en este sentido el pandero. Así que ustedes pueden entrar, se escribe I A S P, creo, sí, o D, ahí les puedo mandar, eh, el, 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 la asociación y tiene publicaciones hermosas desde las guías del dolor, etcétera, etcétera, ¿ya? Eh, tiene material para pacientes, en castellano, en inglés, en un montón de, de idiomas. Y la IASP eh, en 1979 hizo una definición de dolor, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real, quiere decir, de los tejidos o potencial, o descrita en términos de dicho daño. Ojo, que miren, siempre está acá el aspecto emocional. Una persona o un objeto, vamos más allá, que sufre un daño, ¿le duele un objeto? Yo esto lo rompo, le duele. ¿Saben por qué no le duele? Primero porque no tiene sistema nervioso central, ¿cierto? Porque no tiene conciencia de sí mismo. Esto es algo súper importante, porque hasta los animales tienen, a través del sistema nervioso central, tienen conciencia de sí mismos y tienen en el fondo vías aferentes, que es por donde entra el dolor, y vías eferentes del sistema nervioso central, que es por donde salen, en el fondo, la respuesta a ese dolor. La respuesta a, a ese dolor, que es a través de los canales de calcio, puede ser inflamación, por eso cuando uno se pega, ¿cierto? Se inflama puede ser también cambios en la coloración porque se activan los vasos sanguíneos y dicen oh, hoy hay aquí hay un, hay algo que tenemos que ir a reparar entonces se vasodilatan y migran todas las células inflamatorias para hacer reparación y todo eso ya por eso es importante porque no podemos desconectar la vía sensorial de la emocional porque está todo integrado en el sistema nervioso central ya la experiencia en el 2020 cambió la definición de dolor. Aquí es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado o similar a la asociada con daño tisular real o potencial. O sea, cambió un poco la forma de frasearlo, pero es más o menos lo mismo. Entonces, de esta definición se desprende que el dolor es una experiencia personal. Nunca invalidemos a un paciente o a una persona que dice es que me duele mucho. Y uno ve que se pegó así poquitito y no tiene ni siquiera moretón o tiene un, así una cosita y uno dice no te puede doler tanto es que y uno pone en duda es que no te creo y la persona dice no es que me duele mucho realmente si esa persona, ustedes la ven y la conocen y no está mintiendo, porque también a veces hay otras razones por las, por las cuales las personas pueden exagerar su dolor, ¿ya? Hay que creer, ¿ya? Porque es una vivencia personal, ¿ya? Y está influenciada por factores biológicos. Por ejemplo, es sabido, como les comentaba, que las personas obesas tienen más dolor. También es sabido que hay personas, como las personas que sufren de fibromialgia, que es una enfermedad completa, tienen también un umbral bajito del dolor. Les duele todo mucho, ya. Pero también hay eh, factores psicológicos. Por ejemplo, hay personas que efectivamente tienen a veces trastornos emocionales en el ámbito de la depresión, por ejemplo, y esto puede agudizar tus dolores físicos, ¿ya? Eh, y también en el ámbito social, las personas que están eh, solas, las personas que han sido abandonadas de manera reciente, no en la niñez, y que en realidad también están a veces pasando por situaciones muy complejas, como muchas personas durante el COVID perdieron a muchos seres queridos exacerban también sus dolores, ¿ya? También cuando no tienes una buena alimentación, por ejemplo, cuando no haces ejercicio, cuando no tienes nadie que te apoye o que te ayude en tu día a día y hay cosas que no puedes hacer solo, el cuerpo se manifiesta y exacerba un poco este, este tema de los dolores, ¿ya? Eh, si quieren, no sé, aquí eh, lo, los moderadores pueden decir las preguntas al final. ¿Sí? ¿Paula? Eh, sí. Eh, mejor las preguntas al final. Si queréis, yo le aviso cuando queden unos 10-15 minutos. Eso, sí. Para que puedan ahí. Para que, bueno, el dolor y la nocicepción son fenómenos diferentes. El dolor no puede ser inferido solamente por la activación de las neuronas sensoriales. ¿Ya? Las personas aprenden el concepto de dolor a través de las experiencias de vida. Esto es muy importante porque también muchos de nosotros somos padres, somos abuelos, y en realidad a, al niño desde chico se le enseña cómo manifestar ese dolor, si se sobrepone o no se sobrepone, y también a hacer... Eh, Tener una magnitud como un termostato interno de cuánto dolor es suficiente para parar y decir no puedo seguir o seguir. Y eso, uno cuando, cuando el niño es pequeño, les enseñan esas cosas sin querer. La, el niño se cae y uno le dice ya, mi amor, no se preocupe, ta, ta, ta. Ya, eso es súper importante lo que los seres humanos hacemos en términos de educación. Existen culturas. A veces las culturas que son más nórdicas enseñan mucho a que el dolor, en realidad a no es el que sea de gran magnitud, debe ser como algo que te un tropiezo y seguir adelante. Pero hay culturas que el dolor es muy compadecido, aunque sea, aunque sea poquito, ya. Y entonces por eso es que eh, vamos a tener que el concepto de dolor eh, está muy en relación a las experiencias vividas. ¿ya? por ejemplo, los niños que son eh, golpeados muchas veces eh, de chiquitito y que después se sobreponen y todos son personas que manifiestan muy poco dolor de adultos, que tienen umbrales altísimos de dolor cuando han sufrido mucho dolor físico. ¿ya? son formas básicamente de sobrevivencia. ¿ya? si una persona manifiesta una experiencia dolorosa, esta debe ser respetada, que es lo que decía. Y aunque el dolor usualmente cumple una función adaptativa, <coughs> puede tener eventos adversos sobre la funcionalidad, el bienestar social y psicológico, ¿ya? ¿Qué significa? Que el dolor es un síntoma de alarma, el cuerpo dice, me duele esto, hay algo que debemos hacer, pero evidentemente eso va a ser que te detengas, que detengas tu vida y hagas algo para mejorarte. Y ese es el dolor fisiológico. Cuando ya el dolor no tiene ningún tipo de propósito reparativo, es que ya hablamos de un dolor patológico o dolor crónico. Y habitualmente eso ocurre en un periodo entre cuatro semanas a tres semanas. Si un dolor dura más de cuatro semanas, y es de muy alta intensidad y además se agregan sensaciones como por ejemplo quemadura sensaciones disestésicas como que caminan hormiguitas ya sensaciones también eh, como de entumecimiento como que está dura la extremidad esos son anótenlo acá los colegas que están como en el ámbito salud banderas rojas del dolor y probablemente es un dolor que va a tener una mala evolución y va a evolucionar hacia un dolor crónico. Y el diagnóstico cae justo entre las cuatro semanas y las doce semanas. Ese es, ese, ese, en el fondo, entre el mes y los tres meses. ¿ya? Una de las maneras para expresar dolor es por la descripción verbal. Eh, y la incapacidad para comunicarse no niega la posibilidad de que una persona o animal incluso experimente dolor. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay personas mayores que tienen algún grado de demencia, ¿cierto? Ya sabemos que demencia significa perder facultades mentales superiores. A veces no encuentran las palabras para hablar, etc. Por eso sí, cuando una persona mayor que tiene un problema de comunicación, digamos, la ven así, o la ven con el ceño fruncido, o la ven que sin ningún motivo llora. Puede esa persona tener dolor igual que un niño, ¿cierto? O puede hacer también gestos de eh, eh, ruidos de quejas, así como, mmm, como, un, como un lamento, ¿cierto? O a veces también expresarlo, ojo, las personas demenciadas también pueden expresar dolor a través de la ira, de la rabia, de la agitación. Y empiezan a botar todo o no quieren comer y escupen la comida. Eso también puede ser una manifestación de que algo está pasando y a veces puede ser que algo esté doliendo. Un dolor de guatita, eh, un dolor por estar mucho tiempo sentado o acostado. Eso es lo que vemos a veces muy frecuentemente en personas mayores que están con una mala capacidad de comunicación y que habitualmente también están con algún grado de inmovilidad. Estas cosas van juntas. Ya. Doctora, nos quedan 15 minutos. Ah, ya, cortito. Bueno, acá está la definición de dolor entre un dolor agudo y un dolor crónico. Y acá tenemos esto, que es una acepción que, que ya eh, entendió la IASP y hemos entendido en el mundo de la medicina que el dolor crónico, como se dice acá, es una enfermedad en sí misma. Se habla que en España un 17 a un 18% de la población sufren dolor crónico y en Chile es más o menos este el mismo número. Incluso es tanto que el dolor crónico está apareciendo ya en la clasificación internacional de las enfermedades, como es el CIE 11, que va a estar saliendo ahora para el 2022. En el CIE 10 no aparece, pero ahora sí aparece. El dolor crónico puede ser primario o secundario, como dice acá en la lámina, eh, y cuando es primario puede ser dolor oncológico, dolor más bien postquirúrgico o postraumático, puede ser dolor de neuropático, puede haber también dolor crónico orofacial, secundario y cefalea. La cefalea, ojo, que también está metida dentro del dolor crónico. Esto es algo súper interesante. Un dolor visceral secundario y un dolor musculoesquelético secundario, por ejemplo, artritis, etc. ¿Qué queremos decir con esto? Que el dolor en todas sus versiones, cuando es dolor crónico, es una enfermedad aparte y necesita medidas sociosanitarias diferentes. De hecho, la, el capítulo de la IASP en Chile es la HED. Eh, y ellos están peleando para que el dolor crónico sea considerado una patología auge o ges y se den garantías para que todos los médicos puedan tener tratamientos farmacológicos más adecuados desde un nivel primario de salud hasta, etc. Y también para que pueda haber más equipos multidisciplinarios que traten el dolor. El dolor, igual que la geriatría. Correctamente debe ser tratado en equipos multidisciplinarios, porque además del diagnóstico de los tratamientos no farmacológicos y farmacológicos, está todo el, todo el apoyo del resto de las miradas de los profesionales. El kinesiólogo que cumple un importantísimo rol desde la fisioterapia hasta todo el apoyo psicológico que se hace para el dolor, lo que es también mantener la movilidad y mantener la fuerza muscular. En el dolor crónico hay evidencias claras que hay que moverse. No sirve inmovilizarse. En el dolor agudo, sí. Cuando hay una lesión aguda para repararse, sí. Pero en el dolor crónico hay que moverse. Y al principio siempre duele moverse. Pero si no, uno entra en un loop negativo. Entonces, yo tengo acá en esta diapositiva a dos caballeros conversando que dicen... Entonces, si tengo dolor crónico, debo ir a un especialista que sepa de dolor crónico y el otro le dice, sí, amigo, debes buscarlo. Es importante, sobre todo, si no tienes resultados en la terapia que tu médico te da. ¿Por qué es importante? Porque el médico que sabe más de dolor crónico habitualmente va a tener esta mirada de multidisciplinariedad y va a poder encontrar el tratamiento adecuado para cada tipo de persona mayor. Recordemos que hay personas mayores y personas mayores que tienen dolor, por lo tanto los tratamientos son individualizados. ¿Cómo se trata el dolor crónico en general? Siempre hay que ir a un médico o también podemos ir a un kinesiólogo o a un rehabilitador para que lo trate. Bueno, acá hacemos como un poco... Eh, Destacar este punto, que el dolor crónico habitualmente en los centros especializados y también en los equipos que se forman alrededor de, en general, el sistema de salud, se trata con un manejo multiprofesional, ¿cierto? Además, el diagnóstico y los tratamientos son indicados habitualmente por un médico, sobre todo en los aspectos farmacológicos, y saber la causa del dolor va a ser muy importante la mayoría de las veces. Pero cuando estamos hablando de un dolor en un contexto de un paciente paliativo, que es cuando es un dolor, por ejemplo, asociado a un cáncer terminal, no necesitamos buscar la causa de la causa del dolor. Porque el hacer ese esfuerzo diagnóstico solo va a hacer que produzcamos más sufrimiento en la persona. ¿Ya? ¿Los tratamientos siempre son farmacológicos? No, hay, far, hay tratamientos primero no farmacológicos y farmacológicos, ¿ya? Es muy importante la línea no farmacológica, todo lo que es la fisioterapia y que tiene que ver con la rehabilitación en cuanto a movernos, en cuanto al manejo del calor, del frío. Hay también muchos tipos de terapias que se realizan, por ejemplo. Eh, en agua, etcétera, etcétera, y que ayudan también a liberar muchas veces eh, músculos que están así como, como tiesos, por decirlo de alguna manera, articulaciones que se han acortado, etcétera, etcétera. Pero también es importante la meditación. La meditación, que ahora se llama mindfulness, ha demostrado que ayuda mucho a reconcientizar el dolor a decir internamente las falsedades que decíamos en un inicio. Yo no me lo merezco, etcétera. Y también a relajarnos, inhalar, exhalar, etcétera, ¿ya? Aquí hay distintas técnicas y algunas son muy sencillas y en este sentido todos los que forman parte de los equipos del dolor participan. Y la psicoterapia también, a veces es importante hurgar un poco también en las vivencias pasadas para poder entender qué nos pasa hoy en día y por qué estamos significando el dolor de esa manera. En cuanto a lo farmacológico, tenemos muchos fármacos orales, en parches e inyectables. Hoy en día realmente la gama es muy amplia y siempre va a haber un buen tratamiento. Bueno, aquí hay una clasificación según la etiología, pero la podemos pasar. Y acá quiero darles algunas cifras. Si bien el dolor no es normal en la población mayor, Efectivamente, los mayores de 65 años tienen muchas veces más dolores que personas más jóvenes. Ahora, tenemos que entender que estas cifras son cifras tomadas aquí y ahora en este siglo, ¿ya? Y es porque muchas veces las personas mayores de hoy en día no tenían buen manejo de, de sus patologías en edades medias de la vida. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo? Para, no, para tener una buena vida y tratar de tener los menos dolores posibles. Y aquí es tener un estilo de vida saludable, hacer ejercicio, comer bien, tratarme mis patologías crónicas a tiempo y eso va a garantizar que yo voy a ser funcional en el medio y por lo tanto lo más probable es que nunca llegue a estar postrado a tener grandes patologías, eh, que básicamente determinen de alguna manera que yo tenga dolor. ¿ya? Bueno, las personas, desgraciadamente, que están en residencias de adultos mayores, muchas veces experimentan más grados de dolor. Y esto tiene que ver con que a veces, digamos la verdad, no hay cantidad de personal adecuado, por lo tanto, la movilización empieza a ser escasa hay una menor funcionalidad en ese sujeto. Y también, por otro lado, está todo el soporte psicológico. El pasar de un... ¿Sí, Mario? ¿Quieres hablar? Ya, nos quedan siete minutos en la, uh, en la sesión. Ya, nada. Bueno, eh, miren, yo les puedo mandar... Eh, la, las presentaciones a los colegas que son profesionales y podemos en el fondo dar un poquito más de foco en temas que les interesen eh, que podamos ir explorando lo podemos ir hablando incluso por whatsapp así que no, no se hagan tanto, tanto problema en ese sentido eh, Hay particularidades del dolor en las personas mayores y es que el umbral del dolor y la tolerancia en la tolerancia es mayor y el umbral del dolor es mayor. Por lo tanto, muchas veces las personas mayores cuando manifiestan un dolor o lo sienten, sobre todo octogenarios, es porque el dolor está siendo de muy alta intensidad. ¿ya? Eh, también hay, favor, hay factores que favorecen al infratratamiento y el infradiagnóstico que hablaba una colega recién ahí. Y hay factores relativos al paciente, como esto hablábamos, cosas culturales, pero también relativos al profesional y a la familia. Esto de no creer, esto de confundir a veces el dolor con maña, etcétera, etcétera, que pasa a veces en los familiares. Aquí tenemos clasificaciones y bueno... Eh, ¿Qué le aporta el geriatra y los médicos especializados al dolor? En general, lo que más aportan es esta mirada en el tiempo con la mantención de la funcionalidad y el poder administrar los fármacos. Es súper importante no automedicarse, sobre todo en el dolor, ¿ya? Porque lo que queremos hacer nosotros como geriatras es mantener a la persona funcional, en homeostasis, que decimos, ¿ya? Y en este sentido, evitar que una persona mayor caiga en depresión y en deterioro cognitivo producto de su dolor. Vamos a tener distintas formas en cómo se evalúa el dolor en la consulta. Y lo más importante es que en dolor crónico no se usa el asen, el, la escalera analgésica, sino que el concepto hoy en día es el ascensor analgésico, que es más rápido. Y por otro lado... No hay que tenerle miedo a los opioides. Y aquí esto es algo que lo dejo abierto, que después lo podemos hablar en privado con los colegas, eh, dado que efectivamente muchos fármacos para el dolor crónico hoy en día tienen componentes de opiáceos fuertes, pero que hay uno para cada paciente. Y esto es algo bien importante. ¿ya? Miren, ahí les dejo eh, ese que está arriba en es mi Instagram, el otro en mi correo y les puedo mandar las presentaciones si ustedes me la piden. Si quieres abrimos las preguntas, Mario, porque nos quedan hace no sé, como cinco minutos, tres minutos. Claro, nos quedan cuatro minutos. De, ahí nos Realmente, vamos. espero no haberlos lateado, pero es un temón el dolor. No para nada, para eh, nada. Uno ni no siquiera alcanza mucho a reflexionar en el poquito tiempo, porque en realidad es algo que hay, que hay que ponerle cabeza, hay que ponerle atención, y efectivamente es la manera como mejor se conceptualiza. Yo más que preguntas, quiero felicitarla, porque eh, con su claridad uh, me dejó clarísimo lo que yo tengo que hacer para manejar mis dolores. Me siento totalmente agradecida de todas sus expresiones, todo como dijo, cómo lo dijo, porque parece que era, dio en el clavo, totalmente. Muchas veces uno se deja llevar por sus dolores y no hace lo que tiene que hacer. Así que quedo eternamente agradecida con su explicación del dolor. Ay, qué bueno que le gustó, sí, señora Fresia, y qué bueno que mucho, va a poder transmitir mucho. Esto le va a sí, servir para vivir sí, y transmitirlo mucho. también ahí a a, a su, mi esposo, a mi esposo a esposo y a las sí, personas, sí, que, sí. que la rodean. Muy agradecida quedo, muy agradecida. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más quiere decir algo, alguna opinión, alguna pregunta? Si quieren por interno, eh, Victoria, Belén, podemos resolver dudas. También a la colega una, que Una de las preguntas podemos... dice, uh -huh. Victoria Caro dice, ¿un especialista del dolor es un fisiatra? Ah, sí. Victoria, sí, en estricto rigor la especialidad médica es fisiatría, pero también hay muchos médicos generales o de otras especialidades que han hecho hoy en día magíster, por ejemplo, en dolor. De hecho, en Europa... Eh, no existe el fisiatra propiamente tal y es el médico el que hace magíster de dolor o especialidad de dolor. Ahora, eh, la verdad es que eh, un buen magíster en un médico general es más que suficiente. El fisiatra sí claramente nos va a apoyar con hacer el correcto diagnóstico y ir como al meollo del asunto porque muchas veces se necesitan estos exámenes más especializados como electromiografías, etcétera, que, que son importantes para buscar la causa. Juanita, sí, ¿quieres sí. decir algo? Sí, solo darle las gracias porque esto nos va a servir demasiado para nuestras visitas que hacemos a los hogares de los adultos mayores. Así es. En mi caso. Qué bueno, Juanita, qué bueno sobre todo con una palabra ahí de desmitificar el sufrimiento que sí, tienen muchas es. personas. Sí, así es, sí. se encuentra uno con muchos adultos mayores que sufren el abandono, como vos decíamos, sufre el dolor físico y, y el maltrato ¿sabes? muchas veces. Sí. Existen factores, eh, tal como decía la colega ahí, que efectivamente... Eh, favorecen el infratratamiento, como decía la, la Victoria, creo. ya. Pero hay factores relativos al paciente y otros relativos a los profesionales y también muchas veces a los familiares o cuidadores de personas mayores que tienen dolor. Relativas al paciente, tenemos todos estos eh, falsos preconceptos que hacen que el paciente no reporte el dolor. Esto de también, eh, en el fondo, del estoicismo, es como sentir dolor es lo normal, tengo que aguantar, ¿cierto? El no considerarlo importante también, es parte como del estoicismo, dependiendo un poco de la cultura en donde estemos eh, viviendo. ¿Dudas sobre el significado del dolor? como lo que hablábamos en un inicio, que hay mucha gente que se cuestiona que esto efectivamente es, es o no una carga, un designio divino o algo que se lo merecen, ¿ya? Dificultades en el empleo de las escalas. Hay gente que de verdad se le hace cuesta arriba pensar en poner, por ejemplo, un número al dolor. Y ellos ya saben que cuando dicen esto, empiezan, ya, pero ¿en qué número le pondría? ¿Qué...? Entonces aquí hay un tips para que ustedes muchas veces partan como agentes de salud viendo eh, las, en la escala, la escala visual análoga, que es una escala que vamos a ver más arriba, más abajo, perdón, en la presentación, que tiene unas caritas, ¿ya? Eso es lo más fácil, porque también no exige que el paciente hable mucho, incluso si está un poco obnubilado por el dolor, pueda fácilmente reconocerlo y uno en poder empatizar. La polimedicación también es un punto importante que hace que los pacientes muchas veces no sean capaces de manifestar que tienen o no dolor. Hay pacientes que eh, tienen algún grado de limitación en la comunicación y se quejan. Y entonces al quejarse lo que les dan es por ejemplo un sedante como un alprazolam, ¿Les suena eso? Un lorazepam. Y uno lo único que hace es acallar a esa persona, pero no es que deje de sufrir el dolor y eso efectivamente está mal. Cuando una persona con demencia, con deterioro cognitivo, con dificultades en la comunicación llora o por ejemplo, uno lo, como que lo va a contener y se acurruca. Probablemente hay algún grado de dolor. Para los colegas, eh, agentes de salud que nos escuchen, buscan una eh, escala que se llama PANAID, que es una escala en que el profesional observa a la persona y ve si tiene algún gesto físico de dolor. Recordemos que el 70% de nuestra, de nuestra comunicación como seres humanos es eh, no verbal. Por lo tanto, a veces alguien les puede decir, no, si no me duele nada y cojea. Es evidente que cojea, por ejemplo. y O que tiene un gesto de dolor, de dolor al hacer un movimiento. Entonces, en este punto, para los que hacemos eh, salud... La inspección es muy importante, tanto más importante que el examen físico. Pero la inspección no miente. Nadie va a llegar con dolor a su consulta muerto la risa. Eso, hay, si eso ocurre, que les haga ruido, porque esa persona o tiene una patología psiquiátrica o tiene una disociación o en realidad está mintiendo. Ya. También eh, el incremento de los efectos secundarios puede muchas veces hacer que no puedan hablar. Aquí se refiere a que muchos fármacos para el dolor tienen colateralmente efectos sedantes. No es que se busque la sedación, pero hay muchos fármacos que, sobre todo en la persona mayor, producen sueño. Por eso a veces les va a pasar que, eh, por ejemplo, como está ahí la señora Fresia le dieron un remedio para el dolor, a alguien conocido y en realidad andaba muerto sueño todo el día, le costaba estar despierto, etcétera, etcétera. Eso no es bueno y no es lo que se busca. Y si eso es el resultado, tienen que volver a consultar con su médico. Y rel relativo a los profesionales, los sesgos más habituales son no creerle al paciente, no usar los elementos de evaluación validados, no solamente tenemos que usar la escala visual análoga como un punto de partida para ver eh, la intensidad del dolor, sino también las otras escalas como el DN4 para dolor neuropático y también estas escalas que existen como el PANAI, por ejemplo, para personas con demencia. No es que pretendamos ser eh, escalímetros, todo medirlo con escalas, no pero nos va a permitir tener una evaluación objetiva cada vez que evaluemos a nuestro paciente, porque cuando no se ocupan escalas, uno mismo se puede confundir o equivocar. Además, todos somos seres humanos, tanto en los que hacemos salud como el paciente, por lo tanto, si un día yo estoy más sensible, voy a creer que tu dolor es mucho porque voy a empatizar, y si un día en realidad estoy más feliz y con mi mente en otra, voy a decir, "Ay, pero es que no te duele tanto." O viceversa. Entonces, tenemos que quitar este sesgo y por eso es importante el tema eh, que debe ser objetivado. También hay confundir la edad con elementos irreversibles, ya que eso ya veíamos que no es verdad. De hecho, ayer, por ejemplo, nosotros tuvimos acá con el grupo de dolor eh, de la Mutual una charla interesantísima de todo lo nuevo que hay de ácidos hialurónicos para la artrosis. Hoy en día, de verdad, que incluso las artrosis muy severas pueden ser infiltradas con ácidos hialurónicos que no solamente están sirviendo para calmar el dolor, sino, por ejemplo, también para producir remodelación en el cartílago. Entonces, hay una cantidad de tratamientos que son realmente impresionantes. ¿ya? El dolor puede clasificarse como el nociceptivo, que es el dolor que se produce habitualmente en eh, lo que llamamos hoy en día el compartimiento osteomuscular, entendiendo lo que es un nuevo como órgano completo. ¿ya? Y ahí están, por ejemplo, eh, la osteoporosis, pero en realidad son más las artrosis las que duelen y las artritis lejos. Entiéndase que las artrosis, para los que no son agentes de, de salud, eh, son producto del desgaste. De la, eh, de la articulación, que puede ir en relación a la edad o no, porque también, por ejemplo, eh, los futbolistas de alto rendimiento o algunos otros tipos de deporte hacen artrosis muy precozmente en relación al sobreuso de una articulación. Y las artritis son enfermedades sistémicas inflamatorias y el tratamiento es totalmente diferente. El dolor neuropático es el que está asociado a compromiso ya de los nervios, de básicamente el sistema nervioso periférico como una vía tanto de información al cerebro como de eh, una vía eferente o de descarga o respuesta. Y mixto tenemos que es el dolor, que es por un lado nociceptivo y, y componentes neuropáticos. Doctora, en 30 ¿Mm? segundos volvemos. Ya. La mayor cantidad de dolor crónico en las personas mayores después de las cuatro semanas es dolor mixto o de frontón neuropático. Por lo tanto, el paracetamol y el antiinflamatorio no sirven, chiquillos, nos quedamos cortos. Y esto es súper importante porque deben, de manera precoz, tener un manejo multimodal, que se llama, que es el que más evidencias ha demostrado hoy en día. ¿Ya?